Bueno, Doc, ¿qué ha traído? ¿Qué tema ha traído? Mire, este mes se realizó en Barcelona el 21º Simposio Internacional de HIV. Ajá. Y de allí han surgido una serie de datos, al menos muy llamativos, que debemos tener en cuenta y que debemos estar preparados para eso. Porque muchas veces nosotros, a veces la gente nos dice, bueno, ¿pero qué pasa en Argentina? Y en Argentina a veces no tenemos datos. Entonces nos manejamos con datos de otros lugares que son parecidos a nosotros y que sí están preocupados por recabar este tipo de información. Fíjese, entre algunas de las cosas que se dicen, el SIDA en este momento, el HIV, cada vez es más joven, digamos. ¿Y cuál es la preocupación? Cada vez está más alrededor de los 20 años. Los nuevos infectados por HIV están alrededor de los 20 años. ¿Hombres y mujeres? Hombres. Este informe habla de hombres. Y lo llamativo es que no tienen ni temor ni preocupación por esto. Consultan porque tienen síntomas de otras enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, la gonorrea o las clamidias, y no por el tema del HIV. Además, se ha visto que ha habido una modificación en cuanto a la edad. Tradicionalmente, los hombres, estoy hablando de hombres, ¿no es cierto? Tradicionalmente eran varones de poco más de 40 años los que presentaban la infección o la infección por HIV. En este momento se ve que está alrededor de los 20 años y que mayoritariamente son hombres que mantienen relaciones con otros hombres. ¿Qué se dice? Se dice que sigue siendo el mejor método de prevención el preservativo. Pero también en este simposio han surgido algunas novedades. Por ejemplo, se habla de una, digamos, de la profilaxis preventiva a demanda. ¿Qué significa esto? Se ha estado haciendo un estudio en Francia. Fíjese el nombre del estudio. El estudio se llama Hypergay. Un estudio francés donde se siguió una serie de hombres y se le dio, a algunos se les dio placebo y a otros un medicamento. Este medicamento se administraba antes de la posibilidad de mantener una relación sexual de riesgo, sí. Un medicamento que se tomaba antes, era un comprimido, antes, durante y después, 3 dosis. O sea, supóngase, a la mañana pensaba que a la noche iba a tener una relación de riesgo, tomaba, a la noche tomaba otro y después de la relación tomaba otro comprimido. ¿Qué se vio en este estudio? 16 de los integrantes de este estudio que habían tomado placebo, o sea que creían que estaban tomando medicamento, pero no tomaban nada. Claro, pero ni siquiera quienes conocen, que están en este estudio, saben quiénes son los que están tomando placebo y quiénes son los que están tomando el medicamento. Los 16 que tomaron placebo se infectaron de HIV. De los otros, solo 2 se infectaron de HIV y eran 2 que no habían tomado correctamente, que no habían hecho la medicación. O sea, el resultado que dio este ensayo es altamente positivo y altamente esperanzador de que alguna cosa se puede hacer. ¿Pero y qué ahora, es ese medicamento? Es un antirretroviral. Ajá. Es un antirretroviral utilizado en personas que no están infectadas, ¿no es cierto? Que están, son negativas y que están teniendo una conducta de riesgo desde el punto de vista sexual. Ajá. Esto ahora hay que ver si la Agencia de Medicamentos de Europa lo aprueba para su uso. Se iba a hacer un ensayo similar en España, se suspendió por estos resultados que tuvieron en Francia. O sea que si se hace un ensayo habrá que hacerlo de nuevo ya solamente con infectados. Esto es así. Otra cosa llamativa que se dijo en este simposio es que se están desarrollando una serie de antirretrovirales que cubrirían en un solo comprimido todos los antirretrovirales que se utilizan en la actualidad y que se está buscando que no tengan, efectos negativos con la administración de otros medicamentos. ¿Por qué? Porque en general,
quienes están en tratamiento son personas mayores de 50 años, los que están en tratamiento con antirretrovirales son mayores de 50 años y por una cuestión de edad están tomando otros medicamentos. Entonces hay que buscar medicamentos que no alteren el mecanismo de los otros remedios que se están consumiendo. Y otro dato llamativo es que se habló mucho sobre los que se denominan controladores de élite. ¿Qué es esto? Son aquellas... Hay un grupo de personas que si bien tienen relaciones de riesgo, se ve que no hacen viremia, no tienen virus. Estos son los que se llaman controladores de élite. Y se vio que estos... que no desarrollan la enfermedad, no pasan de los 5 a 10 años, que después la infección termina ganando y produce la enfermedad. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Por qué se están estudiando estas personas así? Porque acá se podría encontrar una vacuna. Viendo por qué ellos hacen el mecanismo de defensa contra el HIV, ahí se podría encontrar una vacuna. Y otra cosa importante también que se vio, hay varias, pero de las que me acuerdo en este momento, es la concomitancia que existe entre HIV, la positividad de HIV, y hepatitis B y hepatitis C. Esto llamó mucho la atención. Y se dijo que, bueno, el tema de la hepatitis B hay vacunas. No debería existir. Claro. Hay un alto porcentaje de infectados por hepatitis B y hepatitis C, fundamentalmente en España. Y fíjese, para hepatitis C estará apareciendo una serie de cócteles muy importantes que pueden tratarlo. O sea que hay una serie de novedades. Lo más importante es seguir pensando que el preservativo es el único método hoy por hoy de controlar esto. Porque cuando hablamos de los... Porque algunos van a decir, bueno, pero ya vienen estos antirretrovirales que vamos a poder tomarlo. Sí, pero te van a cubrir, si tenemos suerte, con el HIV, con el SIDA, pero no de las otras enfermedades de transmisión sexual. Hoy por hoy sigue siendo el preservativo el único método confiable. Gracias, doctor. Al contrario. Muy amable.